Sí. ¿Vale? Ya. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a proceder a la clausura de este seminario 16 de cursos avanzados y con él al ciclo cursos avanzados. Y como cursos avanzados fue parte de seminarios CENCO, de curso de estudios mayores de la construcción, voy a dar la palabra primero a Javier Sánchez para que clausures cursos avanzados de la Torre Roja y a continuación a Ignacio Teiza para clausurar cursos avanzados, cursos de estudios mayores de la construcción. Yo los he codirigido con vosotros y cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Simplemente para hacer la clausura, agradecer a todas las personas que han hecho posible estos cursos, empezando por la gente que ha estado detrás llevando toda la secretaría, la informática, las retransmisiones. Evidentemente a todos los patrocinadores y todos los colaboradores, muchos estáis aquí en esta sala, que habéis coincidido en este último seminario, pero otros han ido participando en seminarios anteriores. Y por último también agradecer a los propios alumnos que estáis asistiendo a estos cursos avanzados y esperamos de vosotros también esa retroalimentación para seguir mejorando. Espero que haya sido de vuestro interés y bueno, estamos aquí también para ir mejorando y para plantear otros formatos en el futuro. En un principio estamos pensando ya cómo vamos a trabajar el próximo año en los cursos avanzados. Así que muchas gracias a todos. Ignacio. Muy bien, pues bueno, yo también agradezco a todos los que habéis participado colaborando con el CENCO. El CENCO es el curso de estudios mayores de la construcción. Se hace desde el año 1956 en esta casa. Fue don Eduardo Torroja el que inauguró el primer CENCO, llevamos ya 18 ediciones. Y hemos querido, hacía tiempo que no lo hacíamos, volver a dar impulso al CENCO, y José Antonio Tenorio y yo nos propusimos hacerlo durante el 80 aniversario. Por lo tanto, el CENCO empezó el año pasado, que cumplíamos 80 años, este instituto, y desde el mes de noviembre estamos con cursos, seminarios, más de 30 seminarios se han dictado desde ese momento. Han participado un grupo en todos los seminarios, hemos tenido más de 30, 35 seminarios durante todos estos meses, incluyendo los 16 seminarios que se han hecho en cursos avanzados. Hemos hablado de estructuras, hemos hablado de durabilidad, de corrosión, de materiales, de reciclado de materiales, de sostenibilidad, de rehabilitación de edificios, de acústica, de incendio, de calidad del aire, de rehabilitación, de eficiencia energética. De todos los temas que puede tocar la construcción, y lo hemos hecho desde este instituto, pensamos porque es importante que esté al día y estemos transmitiendo un poco todo lo que estamos haciendo. Gracias a los cenquistas, a los que estáis por aquí todavía y a los que ya se fueron recientemente porque tenían que volver a sus países. Y nada más, gracias a todos por haber estado en este último seminario. Bueno, pues como a mí me ha tocado la suerte de ser el que ha dirigido este último seminario, el 16, y a la vez haber compartido esa suerte con Javier y con Ignacio, yo voy a empezar, como decía Javier, agradeciendo a los que han hecho posible que este seminario de 16 haya sido distinto junto con otros, haciéndolo en abierto y dejándolo grabado en el canal YouTube. Han sido patrocinadores de este seminario Mercados Metálicos, SOMS, FIS, Ciber, Alder, Climalis, Sangobén, Soudal, Baumita, Ipex, Geohidrol, Optimer System, Grupo Puma, Viacelere, Grupo Alumisan, Geopanel, Rockbull, Nauf, Onyx y IPUR. Han colaborado desinteresadamente TMT, que es la Escuela de Sevilla, el grupo de investigación, ATECIR, Consejo General de Arquitectura Técnica de España. Hemos tenido el apoyo, como en todos los cursos avanzados, del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Industria y el Museo Nacional del Prado, que hoy ha estado aquí con nosotros, una persona que es representante del museo. Han sido patrocinadores generales Viacelere, Enresa, Grupo Puma, Nauf, Mapei, Rockpool, Sika, ThyssenKrupp. Y han colaborado ARPO, CEPCO, la CNC, Fundación Laboral de la Construcción, Informes de la Construcción, PETEC, SEOPAN y la Unión de Agrupación de Arquitectos de la Administración.
Y por último, agradecer especialmente el trabajo de Rogelio Sánchez, que ha estado muchas horas detrás del control, de Jorge Hernando, de Carlos Martín, de Óscar, de tanta gente que ha hecho posible, de los directores, que también hemos trabajado lo nuestro, y que todos, entre todos nosotros, hemos intentado dar este servicio de dar divulgación, formación, transferencia de conocimientos desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde el Instituto de la Ciencia de la Construcción de la Torroja. Pues muchas gracias, ¿no? Clausuramos entonces el CENCO, el curso avanzado y el seminario.